Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. Como podéis ver en el título del vídeo, esta semana nos vamos a decidir ya a poner el nido a nuestros jilgueros. Como sabéis, yo crío en exterior y tengo que esperar a que vengan mejores temperaturas y a que aumenten las horas de luz para colocarles el nido. Por mi experiencia de otros años, mis jilgueros, hasta bien entrado el mes de abril o incluso primeros de mayo, no han empezado la cría. Pero bueno, este fin de semana, que justo empieza el mes de abril, vamos a colocárselos a ver qué pasa. ¿Veis? El inicio de semana pues empezó con mejores temperaturas. Si veis aquí, ya tengo juntos a todos los jilgueros, incluso a los que había separado con un opaco, como por ejemplo a esta pareja. ¿Veis? Ya los he vuelto a juntar, tanto macho como hembra vuelven a estar juntos, como han estado todo el año. Y ahora, como os decía, todas las parejas vuelven a estar juntas, de cara a final de semana, al principio del mes de abril, que les colocaré el nido. ¿Veis? En esta jaula que hemos dejado a la izquierda hay una pareja, en cambio en esta hay tres hembras, dos que tengo de reserva más una que le regalo a mi cuñado. Como veis, las temperaturas han subido un poquito esta semana, estábamos a 23 grados, esto ya es otra cosa. Si bajamos aquí vemos a Curro y Lora, esta es una pareja nueva de este año. Aquí a la izquierda están Tana y Bisbal, esta pareja también es del 2022. Y ahora bajando un poco más hacia abajo, aquí empieza un poco el movimiento. Aquí en esta jaula de metro tengo a un macho con dos hembras y no tengo muy claro cómo lo voy a hacer para juntarlos. Si veréis, el macho se lleva muy bien con la hembra que ha estado siempre y con la que le he puesto adicional no tanto, se regaña un poco. Y en la jaula de abajo también está la pareja de jilgueros mayor con una hembra parva. Ya veréis que los mayores se llevan muy bien y a la hembra parva no le hace tanto caso el macho. Ahora vamos a ver algunas tomas con algunas de las parejas que habíamos separado para que los machos se encelaran un poco más. ¿Veis? Estos son Tete y Dita. Si veis, el macho es el que está al fondo y es el que empieza a cantar y a colear a la hembra. Este macho, antes de separarlo, pues la verdad que no lo veía muy activo y ha sido volver a juntarlo otra vez con la hembra y si veis, pues está la mar de contento coleándole y cantándole. Si veis, en un momento, ahora la hembra, que está aquí quieta, impertérrita, no se inmuta, pero llega un momento que ya no se fía más y como le regaña, veis, aquí al macho para que se aparte. Ahora me gustaría que pusierais un poco de atención en esta toma de vídeo. Aquí he puesto a Prim, que también había estado separado de con su hembra, pero lo he juntado con dos. Con Bonita, que es la hembra que aparece aquí abajo, que es su hembra. Veis, a la que la ve empieza a cantarle y a colearle. Y además, a la derecha ahora mismo de Prim, esta Rasa es otra hembra que he colocado este año porque voy a ver cómo lo hago, si los dejo a los tres criando en esta jaula de metro. Pero si veis, Prim está por su hembra, por Bonita, y en cambio a Rasa, que es la que tiene ahora más cerca, como que no le hace gracia y como que la echa, la aparta, ¿veis? Y él va detrás de su hembra, de con la que ha estado todo el año. Es con la que él está más compenetrado y si veis solamente va detrás de él y en cambio veis a la otra la está echando, la está apartando. Por lo tanto tiene pinta de que este macho va a estar más por Bonita que su hembra, ¿veis? Y a la otra, a la que intenta acercarse, pues como que la echa. No sé si en esta semana, que aún van a estar juntos, se van a acabar de acostumbrar o si no, lo que haré pues será ponerle un separador y dejar solamente a esta pareja junta sin la otra hembra. Ya veremos a ver qué al final qué es lo que hacemos. ¿Veis cómo con su hembra pues colea y canta y está la mar de contento? Pero cuando está la otra hembra cerca, pues como que no le hace mucha gracia. La verdad también es que llevaba una semana solo. Ahora en esta otra jaula está Karim, que también está con dos hembras. Atria, que en estos momentos no se ve, que está arriba, veis, justo los acabo de juntar y Karim enseguida ha ido a cantarle y a colearle a su hembra. Y luego está Eva aquí, que se ve abajo en el plano inferior, que como que Karim no le hace mucho caso, veis, de momento pues solamente está por su hembra. Ahora en esta otra toma lo vais a ver incluso mejor. Aunque Karim está con dos hembras, a él la que realmente le gusta y a la que le va detrás es a Atria. Veis que aquí la tiene en un lateral de la jaula y Atria realmente es la hembra que a él le gusta. Si veis, a la que ha sido juntarlos después de dos semanas casi que no se veían, veis cómo está enseguida por ella, cómo empieza a cantarle y cómo empieza a colearle, baja las alas y sube la cola.
que es señal de que le gusta y de que quiere que sea su pareja. Atria de momento pues no le hace mucho caso, veis que aquí está muy parada, parece una estatua, pero bueno, a la que Karim empieza a cantarle, ahora vais a ver como que Atria hace el gesto así de colear. Aún falta un poco para que Atria entre en celo, pero bueno, esto es buena señal y la pareja creo que está bastante hecha. Atria lo único que es una hembra nueva de este año y veremos a ver si se va a decidir a criar. ¿Veis? Aquí ella también empieza a colear como respondiéndole a Karim y creo que va a ser cuestión de tiempo de que caiga rendida a sus pies, porque Karim es bastante insistente. La verdad que con esta pareja estoy muy ilusionado, son la única pareja de jilgueros mayor que tengo y me haría muchísima ilusión poder criar con ellos. Además a Karim le tengo puesta una hembra parva, pero a él de momento veo que está más por Atria, que es su hembra mayor en Ágata, que veo que es la que más le gusta. Ahora vamos a pasar a ver a una de las parejas que no había separado, ya que a ambos lo veía bastante bien. ¿Veis? Este es Kilian, que es el macho, veis cómo canta y cómo colea. La hembra no se ve porque está en el plano este inferior, está en el palo de abajo y justo ahora no se ve. Esta pareja, que es con una de las que tenía bastante esperanzas de cara a la cría, pues eso, ahora se acerca la temporada y a la hembra no la acabo de ver fina. No está como otros años, más alegre, más activa, aunque sí, más o menos le va contestando al macho. Veis, aquí ahora se ve un poco como también le canta y como también le colea, pero a Carbonera este año no la veo muy fina, ya veremos a ver qué hacemos al final. Ahora en esta jaula vemos a Toro y Sendra. Esta era otra de las parejas que, como recordáis, no habíamos separado porque a ambos los veo bastante bien. Si veis aquí Toro como canta, como le colea a Sendra, y ella, si veis, también le responde, también le canta y también le colea. Yo creo que esta, y espero no equivocarme, va a ser una de las parejas que va a funcionar a la que le pongamos el nido. La verdad es que Toro es un macho precioso, es un macho muy bonito y además tiene una historia peculiar, y es que fue atacado por un cernícalo. Este pájaro me lo cedió un familiar y al principio se revoloteó hasta 3 veces durante la noche. Yo creo que era del mismo miedo que traía al pobre todavía en el cuerpo y de la experiencia traumática que había pasado. Ahora aquí vais a ver los nidos que tengo preparado para colocarles. No os asustéis porque hay más nidos que parejas y es porque a alguna pareja les voy a poner más de un nido para que decidan. Aquí arriba a la derecha os dejo el enlace del vídeo que hice exclusivamente de cómo hacía y cómo colocaba los nidos a mis jilgueros por si os sirve de ayuda. Como veis, este es el portanidos interior que yo coloco. Veis, está camuflado con hojas de plástico. Este sería un portanidos que coloco en la parte izquierda de la jaula y veis, la hembra tiene la entrada por la parte derecha. El frontal queda totalmente camuflado. Ahora veis, los nidos que yo acostumbro a utilizar son de algodón. Los más grandes, los de diámetro superior, son para los jilgueros mayor. ¿Veis? Así quedaría el nido dentro de su portanidos. Y este que voy a colocar ahora, que es de un diámetro ligeramente inferior, es de unos 7 centímetros. Este es ideal para los jilgueros parva. ¿Veis que también queda bastante bien acoplado? Y este, pues eso, sería para los jilgueros parva porque el diámetro es un ligeramente inferior. Además, los nidos quedan totalmente camuflados con las plantas de plástico que le hemos puesto. Aparte de los nidos interiores, pues también les voy a colocar estos cajones exteriores. Este más grande sería ideal para los jilgueros mayor. Es un cajón que queda puesto por la parte de fuera. Esta era la abertura trasera para controlar las nidadas. Y si veis, también les he colocado un nido de algodón que queda bastante bien acoplado. Este otro también es un nido exterior, pero veis, es más pequeñito y este es ideal para los jilgueros parva. Veis que es igual que el anterior, lo único que es más pequeño, también se abre la puerta trasera, se puede sacar el nido para controlar o limpiar los pollos y yo lo único que hago es pegarlo con cola termofusible para evitar que la hembra acabe picando y quitando la funda. Los nidos exteriores como estos no me gustan tanto como los interiores, pero la verdad que son prácticos porque sobre todo no le quitas espacio al interior de la jaula. Yo que por ejemplo a veces crío en la mitad de una jaula de metro, colocándole un nido exterior, pues lo que hago es ganar espacio. Este es otro nido que también llevo utilizando un par de años. Si ves, está hecho de otra manera un poco diferente, es un poco más trabajoso, pero la verdad que es un nido que me ha dado buenos resultados y este año lo voy a dejar otra vez en el aviario.
Estos son prácticamente la cantidad de nidos que vamos a colocar este año. Ahora a continuación vais a ver cómo han quedado y vamos a esperar un par de días a colocarles el pelo para que antes las hembras se acostumbren a ellos. Bueno, pues así han quedado todos los nidos colocados en el aviario. Si veis, también he añadido un poco más de vegetación. Veis, aquí está la primera jaula, aquí están Toro y Sendra, y veis, le he colocado el nido aquí a la derecha. Debajo justo están Tete y Dita, también tienen un nido interior, y justo delante les he puesto un poco de plantas de plástico para que tengan más intimidad. Ahora pasamos a la jaula donde están Kilian y Carbonera. Si veis, Carbonera ya estaba ahí arriba en el nido. Este nido es un poco diferente al resto, ya lo veréis, pero bueno, Carbonera lleva 2 años criando en él y este año se lo hemos vuelto a colocar. Aquí están las 2 hembras que tengo de reserva, de momento sin nido, y veis, hoy mismo la temperatura está casi a 20 grados. Se prevé que este mes de abril la temperatura sea cambiante, esperemos que no bajen demasiado. Veis, en esta otra jaula están Curro y Lorad. Aquí le hemos colocado el nido a la izquierda, al lado del opaco, y vamos a intentar criar con ellos en media jaula de metro. Están Bisbal y Tana. Veis, también le he colocado el nido a la izquierda, protegido con bastante vegetación artificial. Ahora aquí en esta jaula de abajo es donde he colocado un macho y 2 hembras. Aquí he puesto 2 nidos interiores, este que veis a la izquierda, y además habéis visto un cajón exterior. Y luego justo al otro extremo, a la derecha, he colocado otro nido. La intención es que a la primera hembra que vea que quiere empezar a criar, pues igual lo que hago es colocarle el macho con ella. Y justo lo mismo en la jaula de abajo, donde está la pareja de jilgueros mayor con una hembra parva. Veis, he colocado un nido a la derecha y otro nido y un cajón a la izquierda. A la que vea que alguna de las hembras pues empieza a hacer el nido, igual lo que hago es colocarle al macho, separarlos con un opaco y colocar al macho con la hembra que primero se decida. Bueno, así en principio ha quedado el aviario con los nidos puestos. Igual no es definitivo, según como yo vea que evolucionan las parejas, pues igual puede ser que todavía haya algún movimiento. ¿Veis? Aquí os dejo unas primeras imágenes de alguna de las parejas, hoy mismo día 30, que es cuando les he colocado los nidos. Esta es la jaula donde hay 2 jilgueras parva con un macho, y si veis, las 2 están ya empezando a trastear y empezando a picotear las hojas de plástico. Vamos a hacer un poco de resumen de la mayoría de parejas, de cómo ha sido el primer día de contacto con los nidos. Aquí veis, es la otra jaula de metro donde tengo a la pareja de jilgueros mayor y una hembra parva. Veis, aquí la hembra parva ya está también picoteando en las hojas de plástico, que les llama la atención, y por debajo la hembra mayor, Atria, también está un poco enredando en el nido. Ahora veis, un poco más adelante vais a ver a Atria. Veis que aquí también ella ya empieza a picotear en el nido de algodón, y como de momento no les he puesto pelo, pues lo único que hacen es intentar deshilacharlo, intentar quitar algo de fibras, pero bueno, ya es buena señal que por lo menos sientan curiosidad por los nidos. Ahora igual les lleva unos días hasta que se acostumbran a ellos y deciden, en caso de que quieran criar, pues se decidirán por uno de ellos. Aquí vemos a Tana. Veis, ella también está picoteando en el nido de algodón. Esta hembra es nueva, es del 2022, quiere decir que nunca ha criado, y bueno, como mínimo ya es buena señal que sienta un poco de interés por el nido el primer día que se lo hemos puesto y que esté así picoteando y trasteando un poco en él. Como os decía, voy a esperar 1 o 2 días a ponerles el pelo, porque primero es mejor que se acostumbren al nido, ya que es un elemento nuevo que se encuentran en la jaula. Ahora vemos aquí a Lora. Esta es la pareja de Curro. Al igual que las otras hembras, ella también siente curiosidad por el nido. Si veis, está picando y deshilachando el nido de algodón. Y aquí me hace gracia porque ahora en un momento, veis, también se coloca dentro del nido. Es muy pronto, pero bueno, es buena señal de que no lo vea como una cosa extraña. Esta hembra es del 2021, el año pasado hizo nido pero no llegó a criar. Ahora en esta jaula está Dita,
y Tete, bueno, Tete el macho ahora no se ve, está en este extremo inferior de la jaula. Y Dita también, el primer día que le hemos colocado el nido, pues ya siente interés por él y empieza también a picotear y a deshacer y a deshilachar el nido de algodón. También es buena señal. Estos son Kilian y Carbonera. Si veis, la hembra ya está trasteando en el nido y a la que el macho se acerca, pues veis, ella le regaña, no lo quiere tener cerca. Ella está como deshilachando el nido, está como sacando las fibras del mismo nido, y en un momento dado veis ahora que también se va a echar en el nido. La verdad que son buenas sensaciones para ser el primer día que les he colocado el nido. Esto no es ni mucho menos como comienza, sino como acaba. Pero bueno, a esta pareja yo no la acababa de ver muy fina del todo, sobre todo a Carbonera, que la veía así estos días como un poco bufada. Pero bueno, ha sido ponerle el nido y ella enseguida empezar a trastear y a echarse en él. Esperemos que, aunque no empiece a hacerlo de seguida, pues ella siga así animada y nos pueda dar alguna alegría de cara a esta temporada de cría que justo empieza. Ya iremos viendo. Ahora vamos a ver la jaula donde están Sendra y Toro. Si veis, Sendra también el primer día pues le ha llamado la atención el nido y también está picoteando y deshilachando el nido de algodón. También me hace gracia porque ahora vais a ver en un momento que ella también se mete dentro del nido. De todas formas, esto no quiere decir que ya todas que hemos visto que están picoteando el nido y que han entrado en él, pues vayan a empezar a hacerlo y a poner huevos. Por mi experiencia de otros años, muchas parejas, hasta bien entrado el mes de mayo, no han empezado a hacer nada. Y bueno, vamos a ver con estas qué es lo que pasa este año. De momento vamos a dejarlas lo más tranquilas posible. Igual estoy unas semanas que no subo ningún vídeo hasta ver cómo van evolucionando todas. Y bueno, espero que este os haya gustado. Sin más, me despido de todos vosotros. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.